Thank you, guys. You may be seated, and we are so proud of you. And congratulations, and keep going. Those of you that are graduated from high school, you do not graduate until you graduate from college. Then you graduate, okay? Es un privilegio poder tener con nosotros en esta mañana al superintendente del distrito del este de Texas y Luciana con nosotros. Vino a ministrar a nuestra conferencia Acelerar y ahora está con nosotros para traernos la palabra en este domingo por la mañana. Es un privilegio tener a nuestro hermano J.R. Rodríguez. Bienvenido en esta mañana. Y cuando yo sea grande voy a tener una corbata así. Voltea al que está al lado suyo, mírele a los ojos y dígale: te amo y no hay nada que tú puedas hacer en cuanto a ello, porque así me ama Dios y estoy tratando de amar como Él. Amén. Es un gozo el poder estar aquí con ustedes. Nos hemos gozado de veras la directiva de esta iglesia, el personal han sido de maravilla, nos han tratado de lo mejor. Y ustedes también nos han recibido con mucho cariño. Me acompaña mi esposa Patricia Rodríguez, casados ya por 33 años, vamos para 34, y felices, felices. Amén. Vamos a orar y entrar al consejo de la palabra del Señor. Padre, gracias te damos en este día porque nos permites estar aquí. Y estamos seguros que mientras estamos en tu casa, tú estás obrando con los asuntos de nuestra casa. Al lado de nosotros, Señor, enfrente, detrás, hay alguien que necesita un toque, alguien que necesita una palabra, alguien que necesita un milagro. No somos egoístas, así que ministrales a ellos primero. Porque no hay duda que si tú los tocas y les ministras a ellos, también me vas a ministrar y tocar a mí. Ahora, Señor, te pido que tú me ayudes a exponer este consejo a estos graduantes que han logrado cumplir sus estudios y ahora entran a otra etapa en su vida. Te pedimos por ellos, por sus planes. Muchos son los planes del hombre, pero es Jehová el que los afirma, afirma los planes de ellos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Quiero dirigirme por unos momentos a la clase o a los graduantes que están con nosotros en este día, pero creo que también lo que voy a compartir le va a servir a usted también. Los felicitamos a ustedes por el logro que ustedes han obtenido, años de estudio, años de levantarse temprano, acostarse tarde, pero pasaron la prueba y ahora entran en otra etapa de su vida. En los regalos que le dieron a ustedes, ustedes recibieron quizás un instrumento que ya no querían ver, pero que lamentablemente por toda la vida lo van a tener que usar, y es el lápiz. Right? You got a pencil, right? Recibieron el lápiz. Y el lápiz es algo como ustedes. Se dice que un fabricante de lápiz tomó un lápiz justo antes de meterlo en la caja y le dijo al lápiz, le digo: mira, les voy a dar unos consejos. Hay 6 cosas que ustedes deben de saber antes de que sean enviados por todo el mundo, antes de que ustedes hagan cosas grandes. Si ustedes recuerdan estas 6 cosas, ustedes van a hacer cosas impresionantes. Y le dice: la primera cosa que tienes que aprender y nunca olvidarte es que siempre harás cosas grandiosas, pero solo si te dejas sostener en la mano de alguien más. También le dijo: la segunda cosa es, experimentarás dolores en algunas ocasiones que parece que te van a matar, pero te van a solamente ayudar para sacarte punta. Hello. Y para que puedas ser un mejor lápiz. La tercera cosa es que puede ser que cometas errores, pero tendrás también un borrador para corregir todos los errores que puedas cometer. La cuarta cosa que tú debes no olvidar
es que la parte y lo mejor de ti está adentro del lápiz. Lo mejor de ti está adentro del lápiz. Número 5. Donde quiera que tú vayas y donde quiera que te usen, tienes que dejar bien claro y legible tu marca o tu huella. No importa las condiciones, tú debes de seguir escribiendo. Y la sexta es esta: que aun cuando te quiebren, recuerda que todavía puedes seguir escribiendo. Aplicando esto a nuestra vida, interesante que Isaías 44:13 dice: o veamos al escultor que toma las medidas con su regla, traza el dibujo con lápiz y compás. Metiendo el fabricante el lápiz en la caja, los envió por todo el mundo. Ustedes han tomado decisiones para ir a diferentes estados, que quizás será el principio, pero también que sin duda lo que Dios va a hacer con ustedes puede ser algo mundial. Y aplicando estas 6 cosas a nosotros. Número 1, igual que al lápiz, el lápiz en la mano de la persona correcta puede hacer cosas maravillosas. Hello, hola. Y más cuando tú te dejas ser como el lápiz y dejar que la mano de Dios sea el que te sostenga, que sea la mano de Dios el que te agarre, que sea la mano de Dios que te ayude. Porque un lápiz puede dibujar un cuadro maravilloso en las manos de un artista. Un lápiz puede escribir historias magníficas en las manos de un escritor. Un lápiz puede resolver los problemas más grandes de matemáticas en las manos de un hombre o una mujer que sabe matemáticas. Un lápiz puede dibujar el mejor edificio en las manos de un arquitecto. Un lápiz en las manos de alguien que te ama te puede escribir una carta también muy linda y muy amable. Pero el lápiz en las manos equivocadas puede ser destrozosos. Porque las manos, el lápiz en la mano de un niño puede venir a ser un juguete peligroso. Las manos en una persona enrabiada, enojada, se convierte en un arma que puede matar. El lápiz en las manos de una persona que tiene la mente bien deshecha comienza a escribir en los baños, en las paredes, cosas, insultos y malas palabras. Tú eres como el lápiz. Y ahora que has terminado esta parte de tu vida, no hay cosa mejor que ponerte en las manos de Dios. La Biblia dice, hablando Juan, que yo les doy vida, y dice, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mis manos. El mejor lugar donde tú puedas estar es en las manos de Dios. La vida no es equitativa, life is not fair. Y van a venir pruebas y luchas, e igual al consejo al lápiz, el consejo para ti será que las pruebas en tu vida te van a sacar la punta. Que las pruebas en tu vida te van a sacar lo mejor de ti.
que las pruebas en la vida, aunque parecen que te quieren matar y te quieren destruir, no es el concepto que Dios tiene. Dios usará las pruebas, Dios usará los errores, Dios usará lo que venga a la vida para ayudarte a ser mejor de lo que eres ahora. Es más, si tú ves hacia atrás de tu vida, en los últimos años que has estado estudiando, han venido luchas, han venido pruebas, han venido dificultades, pero mira donde estás sentado ahora con la capa, con la toga, ya graduante. ¿Qué quiere decir eso? Que las luchas y las pruebas de la vida, los exámenes que te dieron en la escuela, simplemente eran un proceso y una herramienta para hacerte mejor todavía. Las luchas que vienen a tu vida, querido hermano, simplemente son cosas que Dios usa para refinarnos, para fortalecernos, y para saber que el Dios que me ayudó en el día de ayer y me sacó de aquel problema es el mismo Dios que tiene el poder para sacarme del problema y ayudarme a salir adelante. Por eso dice la Biblia, tener por sumo gozo, Santiago 1:2, hermano mío, que el que halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia también tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos y que nada os falte. Romanos 8:28 nos vuelve a recordar Pablo y nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y no hay duda que ustedes han orado para la dirección de Dios en su vida, así que todas las pruebas y todas las luchas ayudarán al bien para cumplir el propósito de Dios y la asignación divina que viene con ese llamado. La tercera cosa, como el lápiz, que tenemos que recordar es que también como el lápiz, que tiene también el potencial de borrar los errores, tendremos que aceptar que en la vida vamos a cometer errores. Yo no sé si usted, desde que usted se puede recordar, ha cometido errores. Hello. Y puede ser que también usted empiece la jornada en sus estudios y que pueda hacer que un año en eso usted diga: creo que me equivoqué, no es lo que yo quiero estudiar. En la vida se cometen errores y las vamos a cometer, pero tú tienes la habilidad. Hay dos cosas que te dejo contigo que te ayudan para poder corregir esos errores. La primera es la palabra de Dios. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en una vida de rectitud. Gracias a Dios por la palabra que tenemos, que cuando nosotros pensamos que nos estamos desviando, que hemos cometido un error, la palabra de Dios nos va a guiar de nuevo, meternos de nuevo en el carril para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios. Hay un comercial que dice, hablando de la tarjeta de crédito: no dejes tu casa sin ello. Don't leave home without it. Yo le diría a usted: no, don't leave home without the word of God. No te vayas de tu casa sin tener asegurado que tienes la palabra de Dios contigo. Pero la otra cosa que tú tienes para corregir los errores en la vida es la sangre preciosa de Cristo Jesús. La sangre que Cristo derramó hace más de 2000 años todavía fluye, alcanza la montaña más alta y llega hasta el valle más bajo. No importa dónde tú estés o el error que hayas cometido, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y podemos avanzar una vez más. Igual que al lápiz, lo importante del lápiz no es qué tamaño esté, grande, grueso, flaco, gordo, alto, pequeño. No importa el color: azul, negro, amarillo, rojo, café. Lo importante y lo más valioso del lápiz está adentro. Lo más valioso de ti está por dentro, no por fuera. No es por cómo tú te ves afuera. No es por si tienes Jenny Craig como tú.
No importa el estilo que haya, si tienes moño ahora que salió de corbata, o si es flaquita, o si es grande, no importa. Lo mejor está dentro de ti. Y mucha gente te va a poner presión para que por fuera puedas encajar con todos los demás, pero tú no eres como todos los demás. Habrá presión, sí, hay que vernos bien por fuera, pero más importante de lo afuera es qué es lo que hay adentro, cuál es mi carácter, cuál es también mis motivos, qué es mi persona, qué es lo que me compone como persona. Y la gente mira hacia afuera, pero también los profetas cometen errores como lo hizo Samuel, porque cuando él está escogiendo al siguiente rey, él viene y mira a Eliab, el grande, el ancho, el guapo, el que parece que este debe de ser, y Dios le dice: no, yo no miro lo de afuera, y yo no miro tampoco la estatura, yo miro el corazón. Así que quizás no graduaste de lo más alto de tu clase, y quizás no fuiste el más popular en tu escuela, pero si tu corazón está bien, esta etapa y estación de tu vida será de los mejores, porque es lo de adentro. Dios mira el corazón. Asegúrate que tu corazón está bien delante de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Consejo número 5, igual al lápiz. Debes de dejar bien marcada tu huella. Debes de dejar donde quiera que tú vayas. No importa la situación, tú debes de dejar bien marcado la huella. Escuche bien, que tú eres hijo e hija de Dios. Bien marcada. Sean los deportes, que sepan: este es diferente, ella es diferente, porque la huella que ella deja muestra que ella y él son hijo de Dios. Sea en los estudios, lo que sea, que la gente, los maestros, los estudiantes, los compañeros que van ahí también al colegio contigo, los alumnos que traen, no haya duda que cuando tú entres al cuarto, que cuando tú salgas al cuarto, cuando estás en el salón o fuera del salón, tú puedas también ser el ejemplo. Ella, él es cristiano dentro del dormitorio, como fuera del dormitorio, como dentro del salón, como fuera del salón, como dentro del territorio de la escuela, como fuera, allá en la ciudad, hay una huella que usted deja. Venga la lucha, venga la prueba, venga la crisis, que ellos puedan saber: Dios está conmigo, yo soy hijo, hija de Dios. No importa, mis valores lo van a demostrar, mi carácter lo va a demostrar, mi manera de ser lo va a testificar. La Biblia nos dice en Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, ya sea de palabra, ya sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él al Padre. Dios te ha diseñado, y Dios te hizo, y te confió lo que ahora vas a emprender. Porque te tiene suma confianza que no importa dónde tú vayas, vas a dejar una huella de que eres hijo e hija de Dios. Termino con esto. Igual que al lápiz, el sexto consejo que le dio el fabricante del lápiz, le dijo: y aún cuando te quiebren. Porque en la vida van a venir situaciones que van a quebrar tu espíritu. En la vida quizás cometamos errores que parecen que nos van a descalificar. En la vida no es equitativa, como dije, not fair. Gente va a tomar ventaja. Gente a veces no tiene respeto. A veces nosotros también bajamos la guardia. El asunto es que aun cuando tú piensas que tu vida ya está quebrada,
Recuerda que todavía tú tienes la habilidad de seguir escribiendo, y no importa lo que venga a la vida, vuélvete a levantar. Reconoce que Dios todavía está contigo. Reconoce que aún con las luchas, las pruebas y las malas experiencias que te puedan quebrar, hay algo más fuerte dentro de ti que te permite a ti seguir escribiendo tu historia. La Biblia dice en Proverbios 24:16, porque si siete veces cae el justo, dice que se vuelve a levantar. Vuelve a levantarte. Vuelve a levantar la cabeza. Vuelve a sacudirte. Vuelve a poner los hombros hacia atrás. Vuelve a fijar tus ojos en la meta que Dios ha puesto. Que todavía el Dios que está en ti, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Sigue escribiendo tu historia. Voy a pedir que te pongas de pie. Voy a pedir que los graduantes pasen aquí al frente. Voy a pedir que si hay obreros del altar aquí presentes, me ayuden. Queremos orar por ti. Queremos comisionarte. Queremos bendecir tu vida. Queremos celebrar contigo este éxito, este gran logro. Tuviste en el estuche de la escuela por 12 años o más, y ahora has graduado, y de ese estuche ha salido el lápiz para ponerse en las manos de alguien. Recuerda, ponte en las manos de Dios y no vas a fallar. Y si tú eres ese instrumento en las manos de Dios, vas a hacer cosas grandes. Más de lo que tú puedes imaginar, más de lo que tú puedas pensar, más de lo que tú has podido soñar. Pero ponte en las manos de Dios. Ponte en las manos de Dios. Recuerda que las pruebas simplemente te van a pulir, te van a refinar, te van a sacar más punta. Recuerda, tienes siempre la habilidad de corregir los errores que hacemos a través de la palabra. Y a través del arrepentimiento, porque está en la sangre de Cristo ahí también. Recuerda que no importa el color o el tamaño, cómo te ves por fuera, lo que importa es que lo mejor está dentro de ti. Lo mejor está dentro de ti. Deja bien marcada tu huella. Aún Jacob, cuando cometió todos sus errores y tuve su encuentro con Dios y dijo, no te suelto hasta que tú no me bendigas, le salió el sol de nuevo y Jacob caminaba así. No sé si de ahí sacaron esos africanos the groove, the swag, no sé, yo nomás. Pero de ese momento que él tuvo un encuentro con Dios, desde ese momento él dejó, donde quiera que él iba, su marca. Aquí ha estado Jacob. ¿Cómo sabes? El arrastro del pie, que implica que tuvo un encuentro con Dios y Dios ahí lo tocó. Donde quiera que tú vayas, ellos puedan decir, aquí ha estado un hombre, una mujer de Dios. Ha dejado bien marcada su huella. Y aun cuando vienen las decepciones de la vida y te quiebran, nomás di, little, todavía puedes seguir escribiendo. Y sigue escribiendo los capítulos de tu vida. Extienda su mano para acá. Pero aplique esto para usted también. Déjate usar en las manos de Dios. Puedes corregir los errores cometidos. Las pruebas y las luchas que tú estás atravesando ahorita no son para matarte, aunque parece que ya, no. Dios te está puliendo, te está sacando punta para que seas mejor. Recuerda, la palabra y la sangre de Cristo pueden corregir esos errores. Y que lo mejor de ti está dentro de ti. Y no hay duda que tú has sido quebrado sin número de veces. Pero mira dónde tú estás.
no estás en un manicomio, no estás en depresión, no estás con pensamientos de suicidio. Dios te han mantenido, sigues escribiendo. Cada vez que tú llegas a la iglesia, cada vez que tú llegas a un culto, es escribir de nuevo la historia, porque no hay duda que durante la semana te quebraron varias veces, pero ahí llegas para seguir escribiendo. Dios es fiel, Dios es poderoso y Dios está conmigo. Padre, en esta mañana celebramos el logro, el éxito de estos jóvenes, algunos de la escuela, otros de escuela bíblica, pero ahora entran a otra fase, a otra estación de su vida. Igual a lápiz, los vas a enviar a diferentes partes de esta nación. Solamente será el principio, pero que ellos siempre recuerden: no puedo hacer nada si yo no estoy en las manos de Dios. Desde ahorita, Señor, que ellos entreguen sus vidas a ti, que ellos puedan decir: úsame, Señor, no me rehuses. Hay trabajo, ¿qué puedo yo hacer? Aunque sea humilde, mi anhelo es servirte. Señor, perdona los errores que hemos cometido. Gracias porque hemos aprendido a dónde correr cuando cometemos errores. Podemos correr a ti, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gracias por las luchas y las pruebas que hemos pasado y las que vamos a tener que pasar. Entendemos que solamente nos van a hacer mejor. Te pido que tú suplas todo lo que ellos necesitan para el colegio. Que bendiciones financieras lleguen en manos de ellos, como también en manos de sus padres, para pagar esto y que no terminen sus estudios endeudados. Que sea una generación que al salir puedan decir: no debemos nada a nadie. Así que bendícelos. Y que ellos puedan también, después de que ellos logren lo que han deseado y propuesto en su corazón hoy, que no se olviden de ti, que no se olviden de la obra tuya, y que lo que tú, Señor, los permites lograr aún ahora en esta etapa de su vida, puedan también servir a sus iglesias, puedan servir al reino, puedan servir al pueblo de Dios con las habilidades, con los talentos, Señor, con lo que tú, Señor, les vas a dar, que ellos puedan enriquecer el reino tuyo. Los bendigo, dale salud, Señor, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de su pie, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gloria por ello, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte a Dios por la vida de Dios. We congratulate you. We will be praying for you. Vamos a estar orando por ustedes. Los felicitamos. Éxito. Y ojalá que Dios, después de que termine, los envíen a Texas, ¿ok? Ok, God bless you. Dejo el lugar al hombre de Dios de esta casa, Pastor Danny, su esposa Ruth, que han sido, y lo dije antes, lo digo de nuevo, han sido una bendición. No solamente a ustedes son una bendición, son un regalo de Dios a esta congregación, a esta ciudad, y son un regalo, y lo han sido, a todo el cuerpo de Cristo. Y me gozo en poder de llamarlo amigo. Amén. God bless you, brother. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. I know graduates, many of you do not understand the heavenly language, Spanish, so you missed out on a tremendous message. And if you can stay for the English service, I hope you do. You'll hear the message in English, and it'll be a tremendous blessing to your life. It'll help you. Wonderful application. Gracias, queridos padres, por respaldar a sus hijos y porque tenemos nosotros el privilegio de gozarnos con ustedes en esta mañana y celebrar lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Les animamos a los que han graduado de la secundaria que sigan adelante para la universidad. Yo les digo siempre: no se considere graduado hasta que no gradúa de la universidad. Hoy en día las demandas son todos los días más y más fuertes para que la preparación nuestra sea de lo mejor para poder competir en este mundo y tener los mejores trabajos y poder también
hacer grandes y buenas cosas para nuestro pueblo, para el pueblo en general y para honrar a nuestro Dios. Así de que queremos que se preparen lo mejor en el nombre de Cristo Jesús. Creemos en la educación aquí en Templo Calvario. Antes se decía que era del diablo. Yo no sé cómo, quién inventó eso. Pero no tiene nada que ver con el diablo, tiene que ver con el bolsillo. Amén. Voy a pedir a los hermanos sugieres que se preparen. Nosotros vivimos por un principio muy bíblico: bendecidos para bendecir. Usted de una buena ofrenda para nuestro predicador. Nos bendijo en esta mañana un mensaje que se aplica claramente a la vida de cada uno de nosotros. Y mientras que los sugieres están preparándose y usted está preparando su dinero, si necesita un sobre, levante su mano. A todos los que han asistido, escúchenme por favor. Si usted ha venido en esta mañana y no tiene aquel que lo toma a usted en la mano, que lo toma a usted el lápiz en la mano, que se llama Dios, si usted no lo tiene en su corazón, en esta mañana le animo que ahora mismo abra su corazón y le diga a Dios: Dios, quiero que tomes mi vida en tus manos y que tú me uses para escribir, para hacer lo que yo tengo que hacer. Señor, quiero que lo más importante de mi vida esté por dentro. Y por dentro, Señor, quiero que tú estés, tu espíritu en mí, para que yo sea un hijo, una hija de ti. Ahí donde estás sentado, en un momento voy a orar. Yo voy a pedir por usted. Usted puede en su corazón decirle a Dios: aquí está mi vida, me entrego a ti. Y los demás hermanos, todos nosotros que estamos acá, que hemos servido al Señor por tiempo, es bueno en esta mañana por un momentito hacer reflexión y decir: Señor, ¿cómo está este lápiz? ¿Cómo está este lápiz? ¿Está en la mano de Dios? ¿Estoy dejando una huella que le es de bien a todo mundo? A todo mundo. Y si no, Señor, ayúdame para yo, a partir de este momento, sea cambiado, transformado para tu honra y tu gloria. Voy a pedir que todos se inclinen su rostro. Vamos a pedir que Dios traiga bendición sobre cada uno de ustedes. Padre, yo bendigo este auditorio en el nombre de Jesucristo. Con esta palabra, Señor, que se ha traído en esta mañana, la palabra de Dios, el mensaje, Señor, que necesitamos para ahora, Señor, los bendigo. Y pido que el mensaje, Señor Santo, que tú has traído a cada corazón, quede grabado, se encarne en la persona y que diga el día de mañana y el año que viene: la palabra de Dios me cambió, me transformó y soy una persona nueva. En el nombre de Cristo te lo pido. Aquel que en esta mañana está diciendo: quiero entregar mi vida a Dios, quiero ponerme en las manos de Dios, te pido que en este momento, Señor, él, ella, joven, señorita, adulto, Señor, lo haga de corazón y que tú lo recibas, oh Dios. Primero limpia su corazón de todo pecado, toda maldad, y luego pone en ellos tu Santo Espíritu. Y Dios Santo, nacerá lo más importante en ellos en este día. Y de aquí, Señor, en adelante, al salir de este lugar, saldrán criaturas nuevas, criaturas de Dios. Y por eso, Señor, te doy gracias en esta mañana. Ahora bendice la ofrenda que tus hijos dan. Queremos siempre, Señor, ser personas agradecidos por lo que tú nos das. Nos has dado una palabra en esta mañana que nos ayuda a todos. Dice que en esta mañana entregamos esta ofrenda a ti, oh Dios, para que tú la bendigas en las manos de tu siervo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recojan la ofrenda. Los que han estado planeando ir a la Tierra Santa, voy a pedir al grupo que se prepare. Ir a la Tierra Santa este domingo, siendo que mañana la oficina está cerrada, usted debe de dar su depósito. Y en la salida hay quien le va a servir para que usted pueda entregar su depósito. Si usted dice: yo he pensado, lo estoy pensando, necesito más información, vaya al lobby y le van a dar la información necesaria en cuanto a este viaje tan hermoso que estaremos haciendo el mes de noviembre. Ahí esperamos verle en el nombre de Cristo Jesús. Será una experiencia inolvidable, inolvidable. No se lo pierda. Se lo pido en el nombre del Señor que lo considere seriamente. Si no lo puede dar ahora, pero podrá hacerlo durante la semana, usted llama a la oficina, hable con María. María, aquí hay como 100 Marías en esta mañana, pero es la María de la oficina, ¿ok?
para que no se revuelva. Usted dígale a ella: quiero dar mi depósito, quiero hablar con usted. Y con gusto, hermano. Muy bien, gloria al Señor. Estamos listos para cantar con el grupo de alabanza en esta mañana. Gloria. Sí, no, nadie contestó. Eso te debe de preocupar. Yo dije, creo que van a decir amén, gloria a Dios, se avientan. Sí, se avientan, ¿verdad? Amén. Póngase de pie en esta mañana. Gracias por su ofrenda, hermano. Dios le bendiga. Graduates, God bless you. Man, I hope we see you in the English service. You can hear this message in English, okay? God bless.